Auxilio médico propio es una medida de emergencia para usarse solo en casos de infortunio repentino o excepcional. Si las personas necesitan cuidado médico en el curso normal de su vida diaria, deben ser atendidas por un doctor. Sin embargo, cuando se produce un desastre, quizás no pueda conseguirse auxilio médico capaz y oportuno. Hay muchas formas de desastres que pueden suceder en cualquier momento a usted y su familia. Esta cinta es de una serie sobre auxilio médico propio. Se propone enseñarles lo que deben hacer en casos de emergencias cuando no hay un doctor. Los hospitales modernos dan el máximo de facilidades especiales y servicios al enfermo y lesionado. Una de las más vitales es el servicio de ambulancia. Las ambulancias son usadas no solo para transportación rápida de los pacientes, sino, más importante, para el seguro traslado de ellos. La seguridad en mover y manejar lesionados es responsabilidad que comparten todos los que los cuidan, médicos, enfermeras y asistentes por igual. Pero suponga que no hay médicos, enfermeras o asistentes. Suponga un desastre en el que muchas personas, quizás la mayoría de la población de una ciudad entera, queda sin auxilio médico profesional, sin aún ayuda hábil de la policía o bomberos. Entre las víctimas hay personas con fracturas, quemaduras, rasguños, lesiones internas y varios grados de shock. Ellas han recibido auxilio médico de emergencia. Las fracturas han sido entablilladas, las hemorragias contenidas, se han tomado medidas contra el shock. El problema ahora es llevar los lesionados al refugio. Suponga que este es su problema. ¿Qué haría? Una víctima tiene una pierna rota ya entablillada. También tiene quizá la espalda rota. Otra sufre shock profundo causado por excesiva pérdida de sangre. Este niño tiene lesión en la cabeza. La hemorragia paró, pero hay peligro de que tenga cráneo fracturado. Esta señora tiene lesión en el pie. No parece cosa seria, pero ella no puede caminar. Recuerde, usted no puede llamar una ambulancia, ni siquiera tiene camilla. Pero hay que mudar a estas personas al refugio. Es responsabilidad suya decidir quién debe mudarse primero y cómo ha de ser movido. Las víctimas de shock profundo deben llevarse primero porque necesitan refugio y calor. Aquellos con hemorragias controladas y fracturas entablilladas que no sufren shock pueden llevarse más tarde. Usted debe improvisar una camilla de cualquier material disponible. Si tiene frazada o un encerado, póngalo plano en el suelo. Luego, ponga un palo a lo largo del centro que se extienda varias pulgadas fuera del borde de la frazada. Ponga un segundo palo paralelo al primero con un margen de frazada. Doble el margen hacia atrás sobre el segundo palo. El peso de la víctima sobre el margen doblado evitará que se deslice. Cuando usted mueva a alguien por medio de una camilla, lleve la camilla hacia la víctima. Cuando dos personas levantan un lesionado hacia una camilla, una sujeta la cabeza y la espalda, la otra las caderas y piernas. Recuerde, ella está en shock. Manténgala caliente, déjela tranquila y acostada. Cuando lleve una camilla, los de atrás deben ir fuera de paso con los del frente. Esto evita dar tumbos y brinda más cómodo andar. Una camilla de frazada puede hacerse sin usar palos. Haga esto. Extienda la frazada, encerado, alfombra u otro material adecuado. Doble los bordes a lo largo como un rollo apretado. Esto provee una sólida agarradera en lugar de palos u otros soportes. Cuatro personas pueden actuar cuando se pase a la víctima a esta camilla. Tres arrodilladas a un lado y la cuarta coloca la camilla debajo. Recuerde, al cargar una camilla es más cómodo para la víctima
si los cargadores de atrás van fuera del paso con los de adelante? Este niño tiene lesión en la cabeza. La hemorragia se hizo lenta con un apósito flojo, pero puede ser fractura de cráneo. Debe ser llevado a un refugio. Y usted no tiene frazada ni otra pieza ancha de material. Pero tiene una chaqueta o un saco de vestir o una camisa. Usted puede hacer una buena camilla de estas ropas con solo virarlas al revés. Pase un palo a través de las mangas que se extienden a cada lado de la ropa al revés. Ramas suaves o mangos de herramientas de jardín pueden usarse como palos. Recuerde, solo deben estar al revés las mangas con los palos pasándolas de arriba hasta abajo. Antes de usar este u otro tipo de camilla improvisada, pruebe su resistencia. Lleve la camilla hacia la víctima y no viceversa. Este tipo de camilla da el más fuerte soporte arriba y abajo de la ropa. Este hombre tiene una pierna rota y quizás la espalda rota. Un movimiento de los huesos rotos puede dañar la espina dorsal, paralizarlo o matarlo. Se le ha dicho que no se mueva, que esté acostado tranquilo. Pero usted tiene que moverlo. Él debe ser llevado a un lugar de refugio con otros lesionados. Al llevarlo, debe tener la espalda sostenida por algo rígido que le inmovilice la espina dorsal, como una puerta. Tendrá usted que improvisar largas tiras de material de amarre, fuerte pero suave. Aunque las frazadas estén escasas, rompa una en tiras. Se necesitará para amarrar la víctima firme a la camilla rígida para evitar movimiento de su cuerpo durante la transportación. Si él cae o da tumbos, pueden resultar lesiones graves y hasta fatales. Mantenga en mente siempre una regla básica al dar cuidado de emergencia al lesionado. Cuídese de no causarle más lesiones. Cuando levante a alguien con fractura de espalda o cuello, o posible fractura, no le vire el cuello o la espalda. Tres personas se necesitan para levantar la víctima. Cuando ya esté sobre la camilla, amárrelo para que no pueda rodarse o deslizarse. Asegúrese que las amarras no cortan la circulación o presione alguna lesión del cuerpo. No se apure. El apuro causa daño. Para evitar que la cabeza se le ruede, apóyela poniendo firmes sacos enguantados a los lados. No olvide que la vida de él depende del modo como sea movido y transportado después de la grave lesión. Muévase lento y camine con cuidado. La última víctima que debe moverse de un área de desastre es la que tenga menos lesiones graves. Si no necesita camilla, use la forma manual de cargar, especialmente si no tiene que cargarla muy lejos. Una forma útil es ofrecida por cada cargador agarrando con una mano su propia muñeca. Con la mano suelta, agarra la muñeca de su compañero. Esto se llama la silla de cuatro manos. Para usarla, la víctima ha de estar consciente, capaz de poner sus brazos alrededor de los cuellos de los cargadores como apoyo. Las emergencias no pueden predecirse.
En caso de fuego, explosión, temblor de tierra u otro desastre, usted puede ser el primero y único para llegar hasta la víctima. Si él debe ser mudado del peligro, arrástrelo por el suelo. Use una alfombra, frazada, cortina o saco. Si no hay algo a mano, arrástrelo por su propio saco. Pero no mueva a la víctima más lejos de lo necesario, lo suficiente para escapar del peligro inmediato. Entonces debe examinarlo para determinar la extensión de las lesiones y darle tratamiento de emergencia para ellas. Recuerde, examínelo, dele tratamiento antes de moverlo. Si no puede obtener ayuda, una persona inconsciente puede ser movida a corta distancia por el arrastre de bombero. Póngase a horcajadas y átele las muñecas. Enlace los brazos de él por su cuello y siga a horcajadas mientras se arrastra hasta el refugio. Otra víctima puede estar lesionada menos grave, aunque incapaz de andar. En este caso, use el sistema de a caballito. Ayude a la víctima a pararse sin recargarse en la extremidad lesionada. Vírese y hálelo a lo largo de su espalda. Tome su tiempo y cuide sus pasos mientras lo carga hacia el refugio. Al transportar un lesionado al refugio, es importante recordar varios puntos básicos. No mueva un lesionado hasta que le haya dado auxilio de emergencia a la asfixia, hemorragia, fractura y shock, excepto cuando hay peligro inmediato de otras lesiones. Cuando mueva un lesionado con una camilla, lleve esta hacia la víctima. Use una camilla rígida para persona con lesión de espalda o cadera y asegúrese que la víctima no puede caer. Lleve la camilla fuera de paso, evitando tumbos y siempre camine con cuidado. Recuerde, aunque haya dado ayuda de emergencia a la víctima, su vida aún está en sus manos.